¿Qué onda, chicos? Está bien loco que podamos interactuar con la materia que está a nuestro alrededor y que se encuentra en diferentes estados, ¿no? Ah, porque, pues sí, hay que recordar eso. Todo lo que veas, a donde quiera que mires, hay materia. ¿Y cómo que interactuamos con ella en distintos estados? No, no me refiero a que te vayas a otro estado de la República. La cosa es que todas las sustancias que existen en nuestro mundo pueden estructurarse y moverse de distintas formas. O sea, pueden andar de buenas y juntarse mucho, haciéndose que estén muy pegaditas. Pueden andar más libres por ahí. O de plano puede que ni siquiera se lleven tan bien y anden demasiado dispersas. Todo esto va a depender de distintos factores como la temperatura, la presión, entre otros. Vamos a ver este video para entender un poquito más. Está grabando. Sí. ¿Ya está grabando? Sí. Ah, bueno. Sé que has escuchado muchas veces sólido, líquido y gaseoso. Y seguro estás pensando en hielo, agua y vapor. No son los únicos, pero no está mal, ya que el oxidano, más conocido como H2O o agua, es una de las pocas sustancias que está en sus tres fases en nuestra naturaleza. Sabemos que hay hielo en los polos y cuando cae granizo, agua líquida en nuestros ríos y nuestros inmensos mares, y hay vapor en las nubes y cuando hay cosas húmedas y calientes, y no ya es calientes. Comencemos por el hielo. En este tipo de hielo, las moléculas de H2O forman una estructura hexagonal tipo panal de abeja debido a la forma original de la molécula de H2O, y forman pues una red tridimensional, ¿no?, hacia todas las direcciones. Estoy casi seguro de que tú sabes qué se necesita para pasar de hielo a agua líquida y de agua líquida a vapor. Sí. ¿Qué es? ¡Exacto! Calor. Si no dijiste calor, no sé. Chale. El calor es un tipo de energía que se transfiere de un cuerpo a otro. En este caso, del ambiente al hielo, y así lo altera. ¿Cómo que lo altera? ¿Cómo que lo altera? Las moléculas de H2O pueden vibrar, rotar y trasladarse. Entonces, el calor puede transformarse a energía cinética vibracional, energía cinética rotacional o energía cinética traslacional. Es fácil ver que todo esto es movimiento, ¿no? Pues adivina qué.
La temperatura tiene que ver con cuánto se mueven las moléculas. Mientras más calor se suministre, habrá más movimiento, y mientras más movimiento haya, la temperatura irá aumentando. En este proceso se le llama calor sensible. Entonces tenemos un hielo. Le suministramos calor y las moléculas de H2O comenzarán a vibrar, aumentando así su temperatura. Hasta que llega un punto donde la vibración es tal que la estructura de panal comienza a romperse. A esto se le conoce como fusión del hielo. A nivel del mar esto ocurre a los 0 grados Celsius, 273.15 Kelvin. Y el proceso contrario se llama solidificación. A partir de aquí, si le seguimos suministrando calor al hielo, no aumentará su temperatura, sino hasta que esté totalmente fundido, derretido pues. En esta etapa se llama calor latente de fusión, que significa calor escondido de fusión. Después de esto ya tenemos agua líquida. En este punto, la estructura de panal ya está rota, pero las moléculas de H2O siguen muy juntas. Podemos suministrar calor para aumentar su temperatura, calor sensible otra vez, y llegaremos hasta cierto límite. Este límite se conoce como punto de ebullición, y al proceso contrario se le llama condensación. Si aún no te aburres y quieres seguir dándole candela, estaríamos lidiando con el calor latente de ebullición, que seguro ya sabes qué significa. El agua no aumentará su temperatura sino hasta que haya pasado totalmente al estado gaseoso. A esta fase del agua le llamamos vapor, y sí, el vapor aún se puede seguir calentando y aumentando su temperatura, pero a mí ya se me acabó el combustible y le voy a parar aquí. Espero que esta explicación sencilla te haya gustado. Hay mucho más detrás de estos procesos, pero como dice Helga... ¿Ven? Entonces la materia se encuentra en distintas formas en todo el mundo y en toda tu casa. Ponte a pensar un momento. ¿En dónde encuentras cada uno de los estados de la materia? Pero bueno, para entender qué es la materia, cómo se comporta y a qué sabe, podemos clasificarla. Escuchemos esto. Ronca, pero no puede con mi pum pum. Tu canción favorita está compuesta por una serie de elementos musicales. Uno de estos elementos son las notas. Una sola nota puede ser un do. Y si juntas un grupo de notas, puedes hacer un acorde. Esperen. ¿Por qué esto se convirtió en una clase de teoría musical para principiantes si estábamos hablando de la composición de la materia? Pues bueno, así como en la música, cada nota individual tiene sus propiedades y el conjunto de ellas forman un acorde, en la materia podemos ver que los elementos, sí, esos que están en la tabla periódica, son partículas puras, individuales, y con sus propiedades específicas que conforman la materia. Y si se combinan dos o más elementos, pueden dar lugar a un compuesto, así como el acorde en la música. Esa no la viste venir, ¿eh? Ahora, es bastante sencillo darnos cuenta cuando un acorde suena feliz o cuando suena triste. Esto es porque los elementos que conforman a un acorde mayor o a uno menor están relacionados de manera homogénea. Pero, ¿qué pasa si tocamos algo así? Chécate la diferencia. Esto sería mayor. Esto es menor. Pero esto... Estos tres acordes que acabo de tocar prácticamente tienen el mismo tono, que es si. ¿Por qué este último acorde no suena tan feliz o tan triste? Esto es porque esta combinación de notas ahora tiene elementos que, si bien forman una armonía, no hacen el sonido común de tristeza o felicidad. Estos están compuestos de una manera más heterogénea. De manera análoga, tenemos que la materia también se puede mezclar en combinaciones homogéneas,
donde todo está mezclado a modo de que no distinguimos ninguno de los componentes fuera de lugar. Mientras que las mezclas heterogéneas están combinadas a modo de que sí logramos detectar que hay algo ahí que está aparte. Y decimos entonces que podemos ver sus fases. Entonces, ahora podemos hacer nuestro mapa conceptual en donde vamos a tener que la materia se puede dividir en mezclas y sustancias puras. Las sustancias puras son los elementos y los compuestos, mientras que las mezclas son homogéneas y heterogéneas. Y finalmente, ¿cómo logro distinguir unas de otras? Si puedes separar los componentes de la combinación a través de un método físico, estás hablando de mezclas. No importa si son homogéneas o heterogéneas. Y si los componentes solo pueden separarse a través de métodos químicos, estás hablando de sustancias puras, como los compuestos. Te invito a que te pongas a pensar en materiales y cosas con las que estás en contacto día a día y determines si se trata de una sustancia pura, una mezcla o algún tipo de elemento. Recuerda que la ciencia nos ayuda a entender cómo funciona el mundo en el que vivimos. Sencillamente. Chao.